Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les traigo un video bastante interesante. Si bien es una información ya atrasada desde el día 2, 4 de enero, viene acompañada, o no había hablado de esto porque precisamente no había salido nada a la luz y todo había estado oculto, por así decirlo, en el foro. No han dado mucha información, obviamente ya han sacado otros creadores de contenidos videos sobre esto. Entonces me he dado la tarea, pues no de investigar, sino de ir un poquito más a fondo. El día de hoy, cuando usted está viendo este video, ya salieron las skins en España. No he entrado a mi cuenta de América, así que no sé qué si vaya a salir. Pero si estamos hablando de que salió más o menos a esta hora las skins, estoy casi seguro que va a salir el mismo día de hoy, pero en la noche, aproximadamente faltando 3 horas a que cambie... al día siguiente, porque más o menos en España cambia a las 9 de la noche de hora México, con lo cual estaríamos hablando de 6 horas aproximadamente de lo que cambie, antes de que cambie. Entonces, si juntamos 6 horas y el servidor de América se reinicia a las 3 de la mañana, le quitamos 6 horas, estaríamos hablando aproximadamente de las 9 de la noche cuando debería de darnos las skins. Esto solamente es especulación porque no he entrado, repito, a mi cuenta americana, pero sí en la europea. Entonces ya han salido las skins, de las cuales les puedo mostrar 2 de ellas ya en vivo, ya en directo en mi cuenta de España o mi cuenta europea. Y también, chicos, han agregado una nueva función a la aplicación del celular o también de la PC. Una función que, si bien no está bien refinada hasta cierto punto porque tiene algunos fallos, les he estado probando. Cuando he leído esta información, no ha sido una aplicación, una mejora que llamemos tan relevante, pero sí ayuda en el sentido de, por ejemplo, si quieres saber aquí arriba qué es esto que está aquí atrás de mí, por ejemplo, cuánta resina tengo acumulada, me faltan hacer misiones en mi juego, me faltan hacer algunos enemigos, cosas relevantes en tiempo real que valen la pena. Por ejemplo, la mora que tienes en la relaja tetera, como ya dije, la resina para que no se te acumulen, sin necesidad de cargar todo el juego, sin necesidad de, por ejemplo, si te toca una actualización, puedes prever, ¿ya? Anteriormente tenías que entrar a fuerza al juego o tener una mentalidad muy buena para capturar la cantidad de resina que tenías pues en la relaja tetera. Como pueden ver aquí en la foto, aparecen 2400 de la relaja tetera, que son las monedas, y en la parte de arriba 160 de 160. Esto es, recuerden, lo que tratamos de tener es maximizar todo esto, con lo cual esta función me viene al menos a mí de perla, por si no quiero entrar al juego, pero quiero saber si ya se me llenó o más o menos está próximo a llenárseme la resina para que no la pierda. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta función y les explico cómo entrar y cómo hacerla funcionar. Bien, hay un apartado en la página de Mi Joyo. Recuerden que es donde saco yo toda la información del servidor oficial. Donde aquí en herramientas, usted viene a notificaciones oficiales, donde yo realmente reviso todo esto. Y aquí en avisos nos ponen aquí abajo el día 4 de enero. Nos ponen, bueno, no fueron aquí, nos ponen el día, nos ponen aquí, ahí donde está, ya la perdí. Me lleva la... aquí, miren, nos pone en la actualización de herramienta de registro de batalla. Esta herramienta ya existía, que es la que nos mostraba, por ejemplo, cuánto llevábamos el abismo, nos mostraba los niveles de los personajes que tenemos y demás cuestiones, ¿vale? Esto no les voy a hablar mucho, si no la conocen la herramienta, pues bueno, aquí va a salir la información. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros venimos aquí en herramientas y le damos algo que se llama aquí logros, aparte del de los registros de la visita del diario. Esto, si no lo sabe, pues bueno, ya se lo enseño también rápidamente. Registro diario, esto quizás deberían ponerlo dentro del juego, pero aún no lo han logrado poner, no sé por qué. Ya, entonces aquí, por ejemplo, el inicio de sesión diario, pues recoge sus recursos. Y aquí en el registro de batalla le llaman todos los requisitos, todo lo que ustedes han hecho dentro del juego, ¿vale? Sin necesidad de entrar al juego. Todos los personajes que tienes, subidos, niveles, etcétera, bla, bla, bla. La exploración que tienes, la relaja tetera que tienes, qué nivel la tienes. Pues obviamente tu historia en el abismo. ¿Con qué personaje los pasaste? Importante si te olvidó con qué personaje alcanzaste ciertas estrellas en cierto nivel, por si te confundes, etcétera, o cambiaste algún set o algo. Bueno, esta información relevante que te sirve sin necesidad de entrar al juego. Ahora,
¿cuál es la función que realmente agregaron? Vale, aquí está el mapa interactivo, la calculadora de mejoras, el registro de área, como ya dije, el estudio de pociones, que fue el evento que hicimos hace poquito, ¿ya? Y viene aquí en la parte de arribita, viene, no, perdón, aquí abajito, viene algo que se llama... Ven, chicos, por aquí les voy a pedir una disculpa grandísima, porque estuve buscando lo de la aplicación y al parecer en la PC no te lo muestra, ¿vale? Estas notas que usted ve aquí en pantalla, sí las muestra en el celular y sí las muestra en la aplicación bajada desde el celular, ¿vale? No tengo mi celular a mano, pero lo pueden checar ustedes. Entran a la dirección que entren, ya, inclusive les voy a dejar el sellito, y pueden checar la resina que tienen. De hecho, yo les voy a mostrar ahorita el mío, a ver si enciendo mi celular, y les voy a mostrar cómo funciona. Como pueden ver, ya les mostré una imagen más cercana de esto. Aquí está la resina original, está la intramora, está las comisiones. Si por ejemplo no ha hecho todas las misiones del día, aquí les marca si no las ha hecho. Y los enemigos de nota, estos enemigos de nota son los enemigos que salen en el nuevo evento. O sea que esto tiene que ver igual con diferentes cuestiones, ¿vale? Y también les marca las expediciones y cuánto tiempo les falta para las expediciones. Me gustaría mostrárselos, pero al parecer dentro de la aplicación de mi joyo no la muestra de para PC, ¿vale? Aquí no nos muestra el más grande, ¿vale? La información igual. Y aquí nos marca, y les voy a dejar el sellito. Esto, si ustedes tienen un QR, ya apuntan al video y les debe mandar a la aplicación de mi joyo o a la página de mi joyo a través del celular. No la muestra en el PC, inclusive yo les di aquí, es una decepción en este sentido, quedó mal, tanto yo, la verdad es que ahí me decepcionó, fue un fail bastante feo. Yo pensaba que sí lo mostraba aquí, pero no, solamente te muestra las herramientas de registro, mapa, calculadora, estudio de pociones, otras guías, etcétera, ¿vale? Y el abismo no te muestra lo otro. Eso sí, si nosotros nos venimos aquí al apartado de, ¿cómo se llama?, de registros, de qué cosas se van a ver, sí te marca específicamente que si quieres ver tus notas activas, ¿ya? Y se los voy a tratar de mostrar ahorita en el celular. Voy a hacer mi pantalla más grande para que lo veamos aquí en el celular, ¿vale? Vamos para allá. Bien, chicos, ya entré a la aplicación del celular. Como pueden ver, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí dice que es una nota. Ay, Dios, se puso. Bueno, mi celular cuando quiere agarra, ¿vale? Entonces tenemos las notas en tiempo real y podemos ver que, por ejemplo, en mi cuenta americana, como pueden ver, ahí está mi nombre, mi cuenta americana, para que vean que es mía. Ya vamos a ver las notas que tiene. Vamos a darle al apartado de ver y vemos, por ejemplo, que tengo 110 de resina, tengo 390 de intramura, tengo 0 de 4 misiones porque ya las hice, ya. Y abajo tengo, por ejemplo, cuánto tiempo le queda aproximadamente a mis personajes para poder, pues obviamente, hacer las límites de expediciones. Vale, entonces vamos a ir ahora al juego y vamos a corroborar que específicamente sea ese valor, ¿vale? Vamos para allá. Bien, chicos, estamos dentro del juego aquí con el papucho Zhongli. Vamos a abrir el mapa y vemos cuánta resina tenemos aquí. Miren, ¿ve? Tenemos 111. Si nosotros volvemos a abrir lo que es mi pantalla y muestro esto de aquí, vamos a ver cuánta resina tengo. 111, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que esta aplicación funciona, pero solamente funciona desde el celular. Al parecer, no funciona como tal en el PC. ¿Por qué? No sé. Al menos a mí no me funciona. Pero bueno, es una función en la cual ustedes pueden checar, como vieron. Por ejemplo, yo ya no tengo las misiones. Ya no tengo las del día. ¿Por qué? Porque ya también las chequé. Aquí podemos checarlo. No tengo las misiones del día porque ya las hice. Miren, aquí está, encargos. Ya los hice, los 4 encargos. Por esto tengo 0 de 4. Perdón. A ver. No, no los he hecho. Por esa razón no aparecen marcados. Miren, aquí me acabo de dar cuenta que me hacen falta y yo estaba pensando que no, ya los había yo hecho. Entonces, tienes que tener 4 de 4. Y lo mismo con las otras cuestiones que te aparecen en la aplicación. Nuevamente repito, la aplicación solamente funciona con... ¿cómo se llama? Funciona en el celular. Y es bastante interesante porque no necesito entrar al juego desde el celular. Si mi celular, por ejemplo, es una papa, pero quiero salgo afuera porque voy a trabajar, esta aplicación me puede solucionar esos problemas de saber
cuántas resinas tengo que entrar. O sea, por ejemplo, tengo que entrar porque me fui a viajar, pero me conecté en casa de mi primo porque iba para allá y pasé cerquita. Run, 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 me conecto, bajo mi resina, lo que tú quieras, y me voy, ¿vale? Estás pendiente de ello más y pues hay menos probabilidades de que pierdas tu resina, ¿vale? Vamos al siguiente apartado. Bien, en el siguiente apartado, chicos, lo que tenemos es las nuevas skins. Estas skins salen a razón de que donde está la empresa de China, pues no querían que la gente mostrara pues mucho pecho, las chicas no querían que mostraran mucha pierna, lo que sea, como en el caso de Rosaria, en el caso de Mona, que tenía muy pegado entre la entrepierna el diseño, le han puesto un shortcito. En el caso de Amber no le hallé sentido, puesto que ya las vi las dos en vivo. Y en el caso de Jim, pues yo no la tengo, pero pues básicamente le taparon lo que es la personalidad o los pechos, lo que usted quiera. Y pues al fin de cuentas no es un cambio de la gran cosa. Realmente quien llevó el mayor cambio, el mayor golpazo, es la pobre Rosaria. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, esta skin nos dicen que va a salir el día 27. O sea, hoy que voy a lanzar este video, van a salir a las 18 UTC. Esto probablemente sean las 7 de la noche. Perdón, las 6 de la tarde. Probablemente, en este caso, serían para las 6 de la tarde de España. Probablemente sea esto. Y para nosotros, probablemente va a salir a las 9 de la noche. Ya sacando cuentas, en el servidor pues va a salir. Voy a mostrarles dos de ellas. Primero que nada voy a entrar a la cuenta principal para que usted vea que no han salido todavía. Como tal, yo no tengo esas skins. Ya, por ejemplo, si venimos en este caso con Amber, que yo sí tengo Amber, venimos aquí en este apartado, pues no aparece la nueva skin, ni tampoco con Mona. Ya, por ejemplo, perdón, Rosaria, porque Rosaria pues es otro de los que tengo en la otra cuenta. En esta cuenta sí tengo también a Mona, pero no los voy a enseñar hasta después. Entonces, si yo vengo al armario, pues tampoco aparece la skin. Pero si me voy a la cuenta europea, vamos a ver qué pasa. Bien, chicos, estoy en mi cuenta europea y cuando les salga los personajes van a salir como si usted los hubiera ganado en un gachapón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nosotros venimos aquí en archivos, ¿ya? Y hay una opción donde te muestra los splash art de los personajes. Ya, vamos a buscarlo y se los muestro. Deme un segundito para que me lo busque. Bien, ya lo he buscado. Vamos a venir aquí en esta parte donde dice galería de personajes. Ya, y vamos a buscar. Como pueden ver, es mi cuenta secundaria. No tengo diversos personajes. Esto lo pueden notar aquellos que son mis suscriptores. Y vamos, por ejemplo, con Amber. Si nosotros le damos al botón de aquí abajito, vemos que Amber tiene aquí su splash art normal. Ya. Y aquí tenemos el splash art de exploradora al 100%. Ese splash art no salía de manera natural. Si bien se ven iguales, ya, por ejemplo, en el caso de Rosaria debería cambiar. O simplemente se ve un agregado. Miren, por ejemplo, Rosaria, ahí se ve igual. Pero si nosotros vamos al personaje, ya, vamos al personaje, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Vamos nuevamente aquí. Y oh sorpresa, tenemos la nueva skin, ¿vale? En este caso yo se la tengo puesta. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí es color negro, esta parte de aquí es full rojo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes la nueva skin, ¿vale? Pues es la parte del medio cambia, en este caso a blanco, le tapan un poco la personalidad. Ey, Amber, no me enseñes la cola, por favor. Y aquí le ponen rayas más negras. Básicamente a los costados le ponen rayas negras. Ya, miren, estas negras no estaban. Le taparon aquí, pues me imagino que el cuerpito, que esto realmente ni siquiera me había dado cuenta hasta ahorita. Y esto es de color rojo. Y lo mismo pasa con la señorita Rosaria. Por ejemplo, si nosotros buscamos a Rosaria, te dan las cuatro. Independientemente si tengas, por ejemplo, a Mona y a Jin en la cuenta, también te las van a dar, ¿vale? Esto para futuro que tú las tengas. Entonces, si nosotros venimos nuevamente aquí, pero en este caso con Rosaria, podemos ver algo que sí he notado y se nota bastante es... Observen este perfil, ¿ya? Observen este perfil. Cuando yo hago esto y hago esto, oh sorpresa, le han quitado más personalidad de la que tenía, ¿vale? Entonces, le han puesto la nueva skin, como pueden ver, me gusta lo de las botas, está bastante interesante, le pusieron una especie de short, pero pues ya no se le ve tan importante como se le veía aquí. Por ejemplo, el movimiento de cómo caminaba Rosaria era muy llamativo, era algo erótico, si lo queremos llamar así. Y pues, bueno, estos son los cambios que han hecho en los personajes. Hasta le han puesto de 4 estrellas la imagen, la skin. Así que bueno, chicos, nada. Esas son las dos únicas cosas que quería comentar. Quizás hacer un video largo, pero bueno, es lo que hay. Así que chicos,
Si les ha gustado, comenten, compartan, suscríbanse y ya saben, como siempre, gracias por haber visto el video y espero que esta información les sirva para que ustedes puedan recibir sus 4 skins que están viendo aquí atrás de mí. Y pues bueno, disfrútenla y cada quien les gusta. Mi gusto personal, ¿cuál es la que más me gusta? La de Mona. Es la mejorcita. Todas las demás me parecen vulgares y le pierden sentido a la personalidad de cada uno. Bueno, quizás la de Jin no y la de Amber no cambian tanto. Pero bueno, le quitan pues lo más importante y relevante de una mujer. Pero bueno, en fin, es lo que hay, chicos. Así que nos vemos hasta la próxima.